amigos, Álvaro López con ustedes de vuelta aquí en Sun City Airguns. Y bueno, en esta ocasión y para no cambiar de ritmo, vamos a estrenar y en esta ocasión les voy a presentar el Diana Outlaw calibre 22. Es un nuevo PCP de la marca Diana y como ustedes lo ven aquí, es un rifle realmente muy, pero muy bonito, muy, muy estético. Para todo el que le guste el rifle clásico sin el botellón enfrente, que me tocan muchos casos, bueno, está esta opción y sobre todo y lo más importante es que está al alcance de cualquiera que quiere un buen PCP sin gastar mucho dinero. Con excelentes prestaciones, es un rifle con regulador, es un rifle que se llena a 250 bares y trae un cilindro de 210 centímetros cúbicos, trae su manómetro enfrente. Es un rifle que trae cañón enchaquetado y trae un moderador en la punta, sistema side-lever como lo ven ustedes aquí y cargador de 11 tiros para la versión calibre 22 como es. Trae seguro también aquí en el gatillo, muy fácil, de muy buen acceso y realmente la culata me tiene encantado. Una culata de la forma de los Daystate de ese tipo, con una madera muy, muy, muy bonita. El boot pad no es ajustable, es solamente un boot pad de caucho. Y amigos, pues no hay mucho que decir aparte de que es un rifle realmente económico que viene a competir directamente con el Marauder, con el Coyote, con lo que es el Cometa Orión y ese tipo de rifles de esa gama, de la gama media por decir así, con prestaciones muy muy buenas. Yo estuve haciendo unas pruebas, estuve tirando ahorita hace rato antes de empezar a grabar y bueno, me gustó muchísimo pegando sin batallar. Y bueno amigos, la verdad es que no creo que encontremos muchos PCP con estas características, sobre todo siendo regulados y con esta característica estética de un rifle clásico, pues no hay tantos ahorita en este momento con estas prestaciones. Vamos a hacer las pruebas de precisión, las pruebas de velocidad. Ahí hasta el fondo yo tengo 55 metros y hasta allá voy a hacer mis pruebas de grupos y voy a poner también algunas siluetillas de metal para jugar un rato. Vámonos amigos, vamos a voltearnos de lado y ahorita venimos. Bueno amigos, estamos listos, vamos a tirar con JCB de 16 grains, tenemos 55 metros de fondo. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el Diana Outlaw. Vamos a ver cómo lo fue. Y bueno, aquí está nuestro grupo, amigos, de 5 tiros. Aquí está. Tuve este flyercín por aquí. Pero bueno, todos los del grupo se alcanzaron a cubrir. Le sobra sin ningún problema con una moneda de 5 pesos. Como les digo, hay un poco de viento. Y bueno, tal vez eso fue factor. Ahí está, amigos. El grupo a 55 metros. Vamos a ver las pruebas de Crony y ya volvemos. Bueno, pues vamos a jugar un rato con la silueta, la que camina. A ver, vamos a ver si nos va bien con este. Thank you.
Pues bueno, amigos, ¿cómo vieron el Diana Outlaw en calibre 22? Yo quedé muy, pero muy satisfecho con la prueba. Para hacer un rifle que anda abajo de los 15 mil pesos aquí en México, pues bueno, realmente es muy, muy bueno. Con regulador, excelente vista, excelente peso, excelente encare, con seguro, side lever, silencioso. Realmente es muy, muy bueno. Pudimos ver ahí las prestaciones en cuanto al número de tiros. Alrededor de 44 tiros, que son 4 cargadores muy buenos, muy parejos, entre 860 y 870 pies por segundo aproximadamente. Podemos subir velocidad con el tornillo que traemos aquí abajo en la parte de atrás del bridge. Traemos un tornillo de ajuste del resorte, de la tensión del resorte del martillo, así que podemos subir y bajar potencia según sean nuestras necesidades. Y bueno, yo lo traía así de fábrica, así venía, yo no le moví nada, pero bueno, igual podía haberle subido. No era de mi interés realmente, yo quería ver cómo salía de fábrica, así que bueno, así lo dejé. Un rifle pues muy bonito estéticamente, es un rifle muy balanceado, de muy buen encare. Y bueno, en precisión pues realmente tenemos algo de viento aquí, no fue tan fácil, pero bueno, no estuvo nada mal. En realidad, haber agrupado en menos de una moneda de 5 pesos, pues a mí me parece magnífico. Recordemos, este pues más que nada es un rifle para cacería menor, palomas, liebres, conejos y ese tipo de cosas. Por el precio creo que no podemos pedir más, es excelente. Próximamente tendremos el review del calibre 25, que también promete mucho, y del calibre 4.5. Por lo pronto el 22 a mí me dejó muy satisfecho, bien por Diana. Gente que me ha preguntado, Álvaro, ¿y este Diana en dónde está fabricado? Si bien es cierto, la marca Diana es una marca alemana, este rifle está producido en China, en la fábrica de Diana en China, y no quiere decir que sea un rifle de mala calidad. Tal vez la computadora o el celular en donde estás viendo este video esté fabricado en China y no quiere decir que sea malo. Solamente hacen para poder bajar costos y poder sacar productos competitivos y poder competir con toda la gama de rifles como el Marauder, como el Coyote, como el Orión, como toda esa gama de rifles medios. Así que, bueno amigos, pues aquí está el Diana Outlaw. Espero les haya gustado. Bueno, nos vemos en otra edición más de Sun City Airguns.